Hola, todavía no sé manejar bien la cámara, pero ya iré aprendiendo. Están ustedes escuchando la abertura 1812 de Tchaikovsky. A ver si no estoy violando algún derecho autoral según YouTube. Bueno, este es el tercer video en donde voy a comentar las declaraciones de Lorenzo Córdoba en el sentido de que ningún partido político debe tener una sobrerrepresentación más allá del 8% de la votación que obtenga para los distritos uninominales. Decía yo que en el video anterior que parece que está en pugna los 200 diputados, las 200 curules que se asignan con base en el principio de representación proporcional. Claro, las curules que se asignan por mayoría relativa, es decir, por votación uninominal, no tiene ninguna discusión. No tiene ninguna discusión aquellos partidos que obtengan el número de votos mayoritario, pues se les asigna una curul. Pero, ¿qué pasa con las 200 curules que tienen que ver con la representación proporcional? Sí, las curules plurinominales. Decía yo que estas representación estas curules se fueron consignadas en la reforma electoral que condujo Jesús Reyes Heroles para darles voz a los partidos minoritarios. Ahora, ¿quiénes son los partidos minoritarios? Curiosamente, aquellos que en el pasado eran los partidos mayoritarios, ahora no lo son. Y parece que hay un gran temor de que, así como les fue de mal en el 2018, ahora les vaya peor. Y yo creo que por eso, mediante argucias legales, el INE, malamente, porque el INE debe ser un órgano ciudadano de la sociedad civil absolutamente imparcial. Si sus consejeros tienen una preferencia electoral, pues entonces deberían renunciar al cargo y militar en el partido político que mejor les convenga y no estar jugando a los demócratas cuando en realidad en los hechos están demostrando que no lo son. Bueno, déjenme bajar un poco más a los cañonazos de la obertura 1812. Bien. El partido Morena se siente aludido directamente con los lineamientos del INE. Ellos, Morena, por voz de Mario Delgado, dice que esto ya es una jugada directa en contra de sus intereses. Están preparando ya las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es chistoso cómo el INE, desde hace algunos meses, emite una serie de resoluciones y las avienta, y siempre dice: bueno, pero quien se sienta afectado, pues siempre tiene la oportunidad de recurrir ante el Tribunal Electoral, que es la última instancia, para dirimir controversias en la materia. Pues esto no se vale.
Pues por supuesto que los tribunales en cualquier materia son las instancias que finalmente van a decidir quién tiene la razón. Pero si el INE de entrada está emitiendo resoluciones que sabe que van a ser impugnadas porque tienen algún defecto en su fundamento y motivación, pues creo yo que está actuando muy mal. Insisto, el INE es, o en teoría debe ser, un órgano de la sociedad civil que no debe representar a ningún partido político. Al interior del INE hay consejeros que son representantes de los partidos, pero los consejeros ciudadanos, que en teoría surgen de la sociedad civil, no tienen por qué estar cargando los dados hacia un lado o hacia otro. Regresaremos en el siguiente video sobre el particular. Gracias.